asistencia a este acto de entrega de la cuarta campaña Un regalo, una sonrisa. Una campaña que, como he dicho, llega a su cuarta edición, que está promovida por el Ayuntamiento de Jaén junto con la Asociación Juvenil Constitución y Libertad, que ha ido creciendo poco a poco gracias sobre todo a la empresa, a las asociaciones que quieren recibir estos juguetes. Y en primer lugar, pues voy a presentar a todas las personas que nos acompañan. Alcalde de la ciudad de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, José Castro, presidente de IFEFA, Juan Sebastián Morales Gámez, presidente de la Asociación Juvenil Constitución y Libertad, Chema García, de Cycling Box, Rafael López Sidro, presidente de Cáritas, Antonio Guerrero, presidente de la Federación de Vecinos Ciudadanos por Jaén, Bartolomé Galay Hermoso, de la Asociación Alancer, y Paco Vilches, de la Asociación ALE. Pues vamos a hacer entrega del acto simbólico de los juguetes, que este año hemos recogido 900 juguetes y 220 libros. En primer lugar, el presidente de la Asociación Juvenil Constitución y Libertad hace entrega de uno de los juguetes recogidos por sus voluntarios de su asociación al representante de la asociación ALE, Paco Vilches. A continuación, el representante de la empresa Cycling Box, Chema García, entrega uno de los juguetes a la asociación, a la Federación de Vecinos Ciudadanos por Jaén, a su presidente Antonio Guerrero. A continuación, el presidente de IFEFA, José Castro, hace entrega de uno de los juguetes recogidos aquí en la Feria FEDUCA al presidente de la Asociación ADANCER, Bartolomé Galay. Y ya por último, el alcalde de la ciudad de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, entrega uno de los libros recogidos en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Jaén al presidente de Cáritas en Jaén, Rafael López Sidro. Ojalá el año que viene se recojan más juguetes, pero sean menos las personas necesitadas. Y por mi parte, nada más, le cedo la palabra ahora a Juan Sebastián Morales, presidente de la Asociación Constitución y Libertad. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quiero desearles un muy feliz año nuevo en nombre de la Asociación Juvenil Constitución y Libertad, y esperar y desear también que estén pasando unas muy felices Navidades. Hoy es un gran día para la Asociación Juvenil Constitución y Libertad, por cuanto supone clausurar, poner punto y final a la que es cuarta campaña de recogida de juguetes y libros, Un regalo, una sonrisa. 4 años dibujando sonrisas, 4 años recogiendo juguetes, y en este año, en esta ocasión, también se cuelga muchísimo. Recuerdo cuando el día 18 de diciembre clausuramos allí en el Instituto Jabalcú la campaña de recogida de juguetes. ¿Te acuerdas, Manuel? Que vimos pues todas las campañas que a lo largo del año, iniciativas de todo tipo, iniciativas solidarias a la institución feria. Y en primer lugar, lo mismo que ha hecho el concejal del Ayuntamiento de Jaén, me corresponde agradecer al Ayuntamiento, en la persona de su alcalde, el hecho de que se celebre esta entrega simbólica de juguetes y de libros en el marco de una feria. Una feria que, como ven, está muy animada y que, como bien apuntaba el concejal al principio, si algo la define es la solidaridad. Solidaridad que ha permitido elevar con ese gran número de juguetes, algo más de 900, 200 libros, que van a ir destinados a los chicos y chicas más necesitados. Y yo quiero poner en valor, como decía Rafael López Sidro, el gran trabajo que hacen ustedes, hombres y mujeres comprometidos con una realidad social.
Bien, muchas gracias, buenas tardes y con mucha brevedad porque comparto al 100% todas y cada una de las reflexiones que acaban de hacer las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Mis primeras palabras de gratitud a todas y cada una de las instituciones que sin lugar a dudas hacen posible iniciativas solidarias con mayúsculas como la que estamos presenciando en este momento. El poner a disposición de sus majestades los Reyes Magos a través de estas iniciativas que precisamente los chavales que menos recursos económicos tienen puedan precisamente disfrutar dentro de unos días de ese pequeño regalo que ilusionan y el que confían recibir en esa noche mágica. En especial, felicitar la iniciativa de que se hayan recogido libros precisamente para inculcar a los chavales en algo extraordinariamente importante como es la lectura, su aprendizaje y su formación. Y que de manera simbólica haya sido Cáritas quien precisamente también haya recogido lo que va a significar el reparto de ese testimonio de solidaridad y de regalo. Y gratitud en último lugar al movimiento vecinal de la ciudad de Jaén, aquí presente a través de la Federación Ciudadanos por Jaén, porque vamos a ser fundamentalmente transmisores de esa solidaridad, de esa magia y de esa ilusión a los más pequeños y a los más niños precisamente a través del movimiento vecinal de Jaleya de Juventud, porque ellos constituyen el corazón de esta iniciativa, le ponen extraordinaria ilusión, le ponen mucho empuje y al mismo tiempo le ponen las ganas que se tienen que poner para que iniciativas de este tipo, año tras año, esta es la cuarta edición, sean todo un éxito. Por lo tanto, muchas gracias a los jiennenses, muchas gracias a todas y cada una de las instituciones y que sin lugar a dudas los verdaderos protagonistas de esta iniciativa, los chavales, hagan fundamentalmente realidad lo que significa el eslogan de esta campaña. Un regalo, una sorpresa. Muchas gracias. Pues ya para clausurar nos echamos todos una foto y ahora el gimnasio Thinking Board nos va a dar una sesión deportiva.